¿Cómo te sientes de estar ya en la alfombra roja unos días de estrenar a alguien más? Pues la verdad muy contenta, muy emocionada porque me divertí muchísimo hacer la serie, me divertí mucho haciendo la serie, perdón. Me encanta el trabajo que siempre hacen Canán y Canal 11, siempre hacen propuestas padrísimas, el conjunto de la producción queda muy padre el resultado. Entonces pues estoy con toda la expectativa a ver qué tal, cómo funcionó la fusión, la historia entre los personajes y ojalá que la gente le guste. Sobre tu personaje, ¿qué puedes platicar? Eres una madre trabajadora, muy moderna. Una madre muy ocupada, years. No, soy una mamá que tiene un hijo, pero entonces el primer hijo y todas las responsabilidades que de pronto le caen encima. Es una mamá que tuvo el hijo un poquito más tarde en la vida, entonces pues es súper aprensiva y todo. Entonces empieza a tener como un poco de problemas en su matrimonio por la llegada del niño y por el tiempo que lleva casada y pues todos los problemas humanos que nos ocurren durante esta vida. Okay. Y ya para terminar, ya está a punto de estrenarse Tercera Llamada, ya vimos en Guanajuato, tuvimos la oportunidad de verla. Ay, qué bueno, sí, les gustó. Sí, bueno, está padre. ¿Cómo te sientes? No, la verdad que yo le deseo, igual que a la serie y a todos los proyectos, no, porque todos los proyectos son un esfuerzo conjunto de mucha gente que le pone todo el corazón, todas las ganas, y de eso también trata Tercera Llamada, ¿no? De todo el esfuerzo creativo que hay detrás de una producción, de algo, ¿no? De los sueños conjuntos de todos para lograr sacar algo adelante. Entonces, pues, ojalá que la gente le guste, que pueda ver cómo es el teatro tras bambalinas, todo lo que pasa y pues que la disfruten mucho. Le deseo mucha suerte también a la película y a la serie. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Hasta luego.